También aquí, por ejemplo, ahora voy a hacer, por ejemplo, un calientacamas que se usaban antiguamente para calentar la cama. Aquí esta forma que le estoy dando ahora es lo que más trabajo le costa a un rapaz cuando vaya a aprender a trabajar, subir lo barro para arriba. Esto va a ser un poquito difícil, ¿no? Porque hay que ir subiendo para arriba, poquito a poco. Entonces tienes que ir camando adentro, y más que de fuera van apretando, va subiendo, ¿no sabes? Esto va aquí, carmanos, es lo que más trabajo le costa, ¿ves? Tienes que ir así subiendo, con mucho cuidado, con mucha delicadeza. Esto es lo que más trabajo costa aprender, ¿ves? Va subiendo para arriba, y la gente pues queda admirada porque dicen, Dios, cómo subo o barro y tal, para arriba, tal. ¿Sabes? Es que comen bastante con la cau, de aquella va medrando, tal, digo yo a gente. Desde luego, es todo un arte. Sí, esto es todo un arte que se hace todo a mano. Pues para trabajar, las veces que tenemos para trabajar, es un cacho de una caña, una cana, una canaveira, que esto sea, como digo, vendo nuestros antepasados, que nos sirva para alisar, vaya alisando, para pulindo, para que la pieza quede bien alisadinha, que quede bien pisuida. Y después tenemos aquí un cacho de un coiro de un zapato, un cuero, un coiro de un zapato flexible, que nos sirva para alisar por arriba, para que las piezas queden bien lisadinhas por arriba. Y después hay un cacho de una tanza, de un sedal de pescar, de estos de pescar, que nos sirve cuando terminamos para cortar. Cuando terminamos, para cortar. Son estas cosas que tenemos para trabajar. El resto faino todo hermanos. Todo hermanos. Sí. Todo 100% artesanal, esa en preciosas piezas, ¿eh? Sí. Todo artesanal, como se ve, faise todo a man. Claro, estas piezas que se fan a man, pasa como os de encaixes de camarillas, salen un poquito más caros, porque no es lo mismo hacerlo con una máquina como a man, lleva más tiempo. Pero hay gente que lo reconoce, hay gente que no. Entonces van siempre más barato, oímos. Pero no es lo mismo, no es artesanal igual. Pues muchísimas gracias y que vaya muy bien aquí en Esmelle todo el día. Bueno, gracias a vos y hasta cuando queirades. En medio de druidas, alegres niños y gaiteiros, transcurrió la romería castrexa que cada año gana más adeptos, sin olvidarse, eso sí, de que se trata de una fiesta familiar para compartir y no olvidar las tradiciones más ancestrales. Y muy cerquita de Esmelle, en la parroquia vecina de Cobas, también celebraban el pasado sábado su particular fiesta, la fiesta de la Malla, la segunda edición ya de esta fiesta, con la que pretenden recuperar los vecinos una tradición que se celebraba ya desde hace muchísimos años y que en los últimos tiempos se está perdiendo desde los últimos 30 años. Se trata de ese proceso de separar el cereal, en este caso el trigo, de la paja, el trigo de la espiga, para poder elaborar después con él el pan, por un lado, y por otra parte, con la paja que sobra, poder realizar los pajares. Antes era una actividad cotidiana que se celebraba cada año, alrededor también de estas fechas, por el mes de agosto, y que ahora se ha convertido en una pequeña fiesta, en un acto festivo para tratar, como decíamos, de recuperar esas tradiciones y que no se pierdan. Pero también, por supuesto, aparte de esa recuperación de las tradiciones, también pretenden en Cobas que esta manera sea una forma de llamar a los vecinos a que acudan al fin y al cabo a un acto, se den cita y puedan estar un rato charlando y pasar una jornada divertida con diferentes juegos para niños, también para mayores, con una comida, con una cena y también con actuaciones musicales y de teatro. Es decir, una forma de mantener a todos los vecinos de una parroquia unidos. Por segundo año consecutivo, los vecinos de Cobas celebraron su popular Fiesta de la Malla, una fiesta con la que pretenden recuperar las tradiciones, además de compartir una jornada entre vecinos y amigos. La malla consiste básicamente en separar el grano, en este caso de trigo, pero también puede ser de maíz, de la espiga y de la paja, para poder elaborar después con él el pan. Ahora se ha convertido en un acto festivo, pero no hay que olvidar que hace 40 años era una actividad cotidiana en la zona rural. Bueno, la malla era un proceso que se hacía antiguamente, se sigue haciendo hoy, pero ya más moderno, para hacer el pan. Es decir, se saca el grano del trigo para hacer el pan. El trigo u otros cereales para el ganado y forraje. Aquí es el trigo, es para el pan exclusivamente. Pero bueno, era un trabajo que se hacía hace 40 años... aproximadamente se dejó de hacer en esta parroquia y ahora recuperamos esa tradición con gente mayor que lo vivió. Ahora es festivo, es un acto festivo. Antes era para poder comer, para poder alimentarse
y se vendía algún trigo pues para tener alguna liquidez, ¿no? Que era tiempos más difíciles que los de hoy. Este es un proyecto de recuperación de las tradiciones que iniciamos el año pasado con la siembra del trigo y queríamos extenderlo a más cereales. Tenemos para este año ya que hemos plantado en el mes de abril millo, maíz, para también hacer todo el proceso hasta la finalización. Igual que con el trigo, que lo sembramos, es un trigo completamente ecológico, no lleva ningún tipo de producto químico ni fertilizante. Lo sembramos en enero, hacemos un seguimiento para arrancado de malas hierbas, la siega manual, el traslado a la zona donde se está mallando, la malla, y luego se lleva un molino de agua en Jubia para molerlo de forma lo más tradicional posible. Un molino que tiene 100 años, nos decía el año pasado el molinero, que ya molía a su bisabuelo, y hacemos la fiesta del pan a principios de noviembre, aproximadamente, la fiesta del pan de trigo, y a mediados de diciembre hacemos la fiesta del pan de maíz, y eso en sí es un poco lo que es este proceso rodeado de un acto festivo. El proceso de la malla tiene su intríngulis y cada uno juega un papel esencial. Los niños se encargan de los mollos, montones de trigo atados por el centro. Se los pasan a los mayores, que se encuentran cercanos a la máquina. Estos los desatan, los ahuecan para descompactarlos y los introducen en la máquina, que se encarga de separar el grano y la paja. Esta sale por detrás de la máquina, donde algunos hombres la esperan para conformar un pajar. Por su parte, el trigo cae por debajo y lo recogen normalmente las mujeres. Ellas lo limpian porque siempre quedan restos de las espigas. Ahora mismo el trigo se monta en una medota, que le llaman, que es un castillo donde se ponen unos mayuzos de paja que le llaman mollos. Los mollos luego los niños los quitan de la medota, los echan abajo y los mayores los cortan, lo pasan a la máquina lo trilla, sale la paja y ahora hay unos señores haciendo un pajar, que es, se dejaba la paja para los animales, para comer durante todo el invierno. Ese es el proceso. Pero como anécdota del año pasado, cuando vino alguien le preguntó a un niño qué era lo que estaban haciendo, porque el niño siembra también, los niños tienen su espacio en la tierra para hacer su sembrado, ¿no? Decía, no, es trigo, pero ¿y para qué vale? No sabía explicarlo, ¿no? Un niño de 8 años o de 7 años. Y le decía a la chica que lo estaba entrevistando, le decía, pero es para el pan. Dice, no, mi madre el pan lo coge en el campo en una estantería. Entonces, también es bueno que los niños sepan que el pan sale de esto. Y como participan en todo el proceso, porque lo solemos llevar a todo el proceso, ven lo trabajoso que era que sus abuelos o bisabuelos pudiesen comer una hogaza de pan. Hoy lo coges en una estantería en el campo. Antaño, no. Había que hacer este proceso para comer una hogaza de pan. Los trabajos de agricultura antiguamente eran muy machistas, ¿no? Hoy es festivo, si quiere recuperar lo mismo. El hombre tenía unas funciones específicas, que era la atención de la máquina, la paja y hacer el pajar. Eran las funciones específicas de los hombres. Las mujeres eran las que atendían al grano. Se metían debajo de la máquina, es el trabajo más latoso, el más sucio, porque es donde está todo el polvo de la máquina, lo pudisteis comprobar. Y era la que seleccionaba el grano, lo limpiaba, lo escribaba con unos cribos para que el grano fuese lo más limpio posible, porque de ahí de la máquina sale al secado, que los tiramos en una habitación a secar, y luego ya sale al molino, ya no tiene más proceso. Entonces el trigo tiene que ir lo más limpio posible para que el pan no tenga ninguna cosa extraña, ¿no? Que sea trigo solo. Y ese era un trabajo que solo hacían las mujeres, la limpieza del trigo debajo de la máquina, el trabajo más fatigoso. Por eso digo que era un trabajo un poco machista. El hombre estaba en la superficie, al aire libre, y la mujer debajo de la máquina cogiendo el grano. Siempre subordinadas. Sí, la verdad es que sí. La máquina que utilizan los vecinos de Cobas tiene nada más y nada menos que 40 años y funciona estupendamente, y eso que llevaba 30 sin utilizarse. Al parecer ya le han echado el ojo a algunos compradores, pero la familia propietaria no parece tener la intención de deshacerse de ella porque forma parte de la tradición y de la historia familiar. No, bueno, la máquina tiene 49 años. Hace 30 años dejó de funcionar, se paró de...